Las olas del mar son un sonido que a todos nos pone tranquilos, a todos nos gusta y nos evoca a playas de arena fina y agua azul. Y por eso hoy en este Summer Edition he querido hablar de monstruos marinos para, ya que estamos en verano, hablar de algún tema un poco más refrescante. Bueno, ya veremos si al final es refrescante o no, o es aterrador. También quería recordar que podéis ver y escuchar estos podcasts en el canal CB Emprendedores, en la sección que se llama la sección de Bauza, porque yo me llamo Sebastián Bauza y en este podcast, en este canal de YouTube, donde hay muchísimos vídeos más, se puede ver y escuchar mi sección y le hemos metido las imágenes de los temas de lo que hablo. Y empezamos con esta especie de recopilación de animales legendarios, animales mitológicos marinos, con el Leviatán. Esta bestia marina pertenece a la mitología hebrea y aparece mencionada en diversos lugares del Antiguo Testamento, como el libro de Isaías, el libro de Job o el libro de los Salmos. Y es una criatura concebida por el Dios de la creación. La imagen del Leviatán ha sido tan extendida en la cultura occidental que su nombre se ha llegado a emplear como término genérico para designar a cualquier monstruo marino. Cualquier monstruo que veían, cualquier cosa que veían los marinos, los tripulantes de los barcos, le decían Leviatán. Que el misterio es qué animales veían ellos para que le dijeran, para que los apodaran Leviatán. Ojo. Y es que este monstruo marino se caracteriza por ser fastuoso, ser. Se le decía que era el animal más temible y poderoso de la Tierra, y no dudaba en según qué momentos enfrentarse al mismo Dios. Se le atribuyen increíbles y pavorosas capacidades. Se dice que escupía llamas, tenía una piel muy fuerte que nadie podía atravesar y una fuerza extraordinaria. Al levantarse, al salir a la superficie, provocaba inmensas olas y las armas no le hacían apenas daño. En los textos sagrados también se dice que Yahvé dará muerte al dragón que está en el mar. Curioso que este animal, esta especie de serpiente gigantesca marina, que atacaba a todo el mundo. Curioso que salga en tres libros del Antiguo Testamento y que sea mencionado por marinos y por muchísima gente durante siglos. Y ahora seguimos con el Cthulhu o Cthulhu. Y es que este ser gigantesco es un monstruo ficticio, está creado por el escritor H.P. Lovecraft, que este autor es uno de los más destacados del género de terror, y en sus relatos contaba de una manera mitológica, en el libro llamado Mitología del Horror, una criatura a la que apodaba Cthulhu. Lovecraft juega con el caos, la existencia previa al tiempo y las realidades paralelas. El conocimiento de estos secretos lleva a la locura a muchos de los personajes de sus relatos, puesto que se trata de saber terrorífico, de un saber terrorífico que no es posible asimilar. El sobrecogedor Cthulhu representa y proviene de este mundo secreto, por lo que en ocasiones es adorado como una deidad. Es una criatura cuyo tamaño se compara a una montaña y tiene cuerpo de dragón alado con cabeza de calamar o pulpo.
El nombre real de este ser no es pronunciable con las capacidades fisiológicas humanas. Esto es una expresión que le dio Lovecraft para alterar un poco más su terror. El terror que provoca. Ya no se puede ni decir su nombre. Los humanos no podemos ni articular las letras que componen su nombre. Y eso ya le daba un halo de terror, un halo de misterio. Hay un relato que escribió que se llama El relato de la llamada del Cthulhu. Y se han hecho muchas ilustraciones, se han hecho muchos dibujos de este ser, que la verdad es bastante, bastante terrorífico. Y ahora seguimos con Escila y Charybdis. Y a menudo es que los monstruos marinos no vienen solos. Este es el temible caso de Escila y Charybdis. Se trata de dos monstruos marinos presentes en la mitología griega que custodian un angosto canal de agua. Cada bestia está ubicada en una de las orillas, de tal modo que las embarcaciones que intentan pasar, si se quieren alejar de Escila, se acercan a Charybdis y viceversa. Charybdis es la hija de la diosa Gea y el dios Poseidón, el dios de la tierra y el agua, y tres veces al día absorbía grandes cantidades de agua, de modo que se dice que formaba enormes remolinos que se lo tragaban todo. Charybdis fue una ninfa castigada por Zeus por inundar la tierra para ampliar sus dominios. Y por el otro lado, Escila era hija del dios marino Forcis y del monstruo marino Ceto, de la que, por cierto, procede la palabra cetáceo. Escila tiene cuerpo de mujer, cola de pez y, según las distintas narraciones, de su cintura salían 6 perros o tenía 6 cabezas, al final con largos cuellos. Tanto los argonautas como Ulises se enfrentaron a estos peligros, a estos bichos marinos, del que parece no había escapatoria. Y seguimos con el Ruigin. Esta criatura es un dragón de la mitología japonesa, representa el poder del mar y es la divinidad protectora del océano. Comúnmente se la describe como un ser con enormes fauces, y esta especie de dragón de dios que vivía en un palacio submarino, pues de su residencia se dice que manejaba el movimiento del mar y las olas. La tradición cuenta que Jin Muteno, el primer emperador de Japón, era el bisnieto de Ryujin. Imaginaos la historia. El primer emperador de Japón, según ellos, fue este dragón mitológico Ryujin, que vivía en un palacio en el mar, debajo del mar. Y el primer emperador, digamos, la primera persona que después dio pie a los emperadores, el primer dragón que después dio pie a los emperadores, fue este Ryujin. Y dicen que el primer emperador de Japón fue el bisnieto. Ya me diréis que mezcla, qué historia más extraña. Pero bueno, también en Japón tienen sus mitos marinos. Y seguimos con la Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna es un monstruo lacustre muy conocida por su fiereza y crueldad. Era hija del dios Tifón, que está, como podéis intuir, relacionado con los huracanes, y de Equidia, una monstruosa ninfa con cuerpo de serpiente y la parte superior de mujer. Este bicho se dice que se encontraba en el lago de Lerna, y esta legendaria bestia es célebre. Es célebre porque el héroe Heracles
le dio muerte en uno de sus llamados 12 trabajos. La forma de la hidra era la de una serpiente policéfala con muchas cabezas, con aliento tóxico, y la prodigiosa capacidad de recuperar dos cabezas cada vez que se le cortaba una. Vamos, que era prácticamente imposible de matar. Y ahora nos vamos a la mitología nórdica, vamos con el Jormungandr, este monstruo es la serpiente de Midgard, dentro de la mitología nórdica, y es una colosal serpiente venenosa marina. Dicen que es hijo o hija del dios Loki, y fue lanzada por Odín al mar en Midgard, donde creían que permanecería sin escapatoria hasta el Ragnarok. Son famosos sus encuentros con el dios Thor. En el Ragnarok conseguirá reptar fuera del mar y envenenar los cielos. El Ragnarok es el lugar donde iban todos los nórdicos, todos los que morían en combate. Y a continuación de envenenar estos cielos, se enfrentaría en un combate final a Thor. El dios vencerá a la serpiente, pero esta lo envenenará. Así que Thor también morirá tras el combate. Como veis, esta historia de este Jormungandr, esta serpiente marina que iba al cielo, lo envenenaba y envenenaba todo lo que había, es una historia bastante, bastante chunga. Bastante chunga porque no solo siembra el terror en el mar, sino que esta también sembraba el terror en los cielos. Y seguimos con Makara. Esta criatura pertenece a la mitología hindú. Este monstruo, normalmente representado con un cuerpo mitad animal acuático, mitad animal terrestre, suele mezclar figuras de elefante, ciervo, cocodrilo, con la parte posterior de una foca o un pez. No tiene una sola forma, sino que se representa de maneras muy diversas por toda Asia. Makara es un vehículo para los dioses, es una vahana, es el transporte de Ganga y Varuna, y la primera es la diosa que personifica el carácter sagrado del río Ganges, y el segundo es el dios del océano. Esta bestia no era tan mala, se ve, porque iba transportando a los dioses. A los dioses hindús, que la usaban de transporte. Y ahora seguimos con el famoso Kraken. Esta conocida criatura marina pertenece al folclore nórdico y no es otra cosa más que un pulpo o un calamar de desmesuradas proporciones. Se creía que esta bestia atacaba los barcos, engullía brutalmente a los navegantes. En la saga nórdica no figura el término Kraken, sin embargo, esta palabra Kraken parece tener un origen escandinavo. Y un hombre llamado Erik Pontoppidan detalla esta criatura en su historia natural de Noruega, ojo. Ojo con el Kraken. Ya se decía en un libro de historia que existía. Después mucha gente ha dicho, hay escritos, hay libros, hay dibujos de marinos que han dicho, dijeron, que fueron atacados por Krakens y que habían roto sus barcos. Ojo que a lo mejor este Kraken no es tan mitológico como los seres que hemos hablado anteriormente, y quién sabe si puede tener un origen real. Se decía que era muy agresivo y que el peligro de este Kraken no era solo el, digamos, los golpes que daba con sus tentáculos, sino que era tan grande que formaba un enorme remolino cuando la bestia se sumergía a gran velocidad, y esto provocaba que los barcos se hundieran. Se cree que los calamares gigantes reales, los que existen hoy en día, que hay calamares muy grandes que se creían que no existían, ojo,
pudieron inspirar esta leyenda o son descendientes de estos krakens. Aunque ahora no son tan grandes como se describen los krakens, son frecuentes, ya son bastante frecuentes verlos en las profundidades marinas y hasta hace un par de años se creía que los calamares gigantes no existían. Se encontraron en la parte de Galicia, España, se han encontrado en distintas partes del mundo y, ¿por qué no? Si ahora existen calamares gigantes, no podían existir hace siglos los denominados krakens, que eran simplemente calamares, pero más grandes que un barco. Y hay otra historia, esta es la del monstruo del lago de Tota. Como veis, ya hemos hecho un recorrido casi por todo el mundo. Por todo el mundo hay mitología, hay seres marinos, y algunos, como el Kraken y como otros de los que hablaremos, se creen que pudieron ser reales, ojo. Ahora nos vamos hasta Colombia. Esta bestia acuática se dice que vive en el lago de Tota. Y es una criatura legendaria. Por primera vez se tuvo noticia de este animal a raíz de la información de hombres de gran reputación, gran crédito, que dijeron haber visto esta bestia, y también unos indígenas de la zona que le dijeron a Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador español que lideró la expedición que fue llamada Nueva Granada, le describieron que ya existía en esa época un enorme pez, un enorme monstruo, un pez negro con una cabeza parecida a la de un buey. Y ya los indígenas hablaban de él. Y otras personas, como he dicho, de gran reputación, que también dijeron haberlo visto, este monstruo del lago Tota, en Colombia. Y ahora seguimos con el Morguar. Este monstruo pertenece al folclore cornualles. En su idioma significa gigante del mar. Y se trata de algo parecido a una aterradora serpiente marina que vive en el mar del condado británico de Cornualles. Y es que la existencia de este monstruo marino es una leyenda contemporánea. Se avistó supuestamente en el año 1975 por primera vez y se dijo que era un animal con el color de la piel muy similar al de los leones marinos, pero que tenía un cuello muy alargado. En 1976 hubo varios informes de avistamiento, los cuales aún se siguen dando a día de hoy, y es muy común en la criptozoología este animal, y es muy probable que la historia de este bicho, de este animal marino, no sea más que un bulo, una broma, una mentira, pero sí que es curioso que hasta 1975 no hubo avistamientos, y los años posteriores sí. ¿Por qué no? Podía haber sido algún animal que se hubiera colado en ese lugar que vive en las profundidades y se perdió. Hay que recordar que hoy en día hay muchos avistamientos de tiburones. Y esto porque ahora los tiburones, muchos se meten mucho en las costas, se adentran mucho hacia la orilla, y antes no lo hacían. ¿Y por qué lo hacen? Porque el calentamiento global hace que los peces se cambien de lugar, ya no hay tanta comida para ellos, intentan ir a la costa para a ver si ahí pueden encontrar comida. Y si los tiburones hoy en día cambian de lugar y se acercan a la costa, ¿por qué no es posible que algunos de estos animales mitológicos, tipo este, el Morguar, el monstruo del lago Ness, animales marinos que son, se cree que pueden ser plesiosaurios, animales marinos, dinosaurios marinos, ¿por qué no es posible que en algún momento vivan en las profundidades del océano, del que no conocemos casi nada, y algún momento salgan a cazar o a comer a un lago y por eso haya estos avistamientos?
Nunca se sabe, pero tampoco es improbable. También se habla de que hay serpientes marinas. Serpientes marinas gigantescas, larguísimas, que se han visto, han sido avistadas. Normalmente estas serpientes marinas suelen ser vistas más en ríos del Amazonas, en ríos de grandes selvas, y se han encontrado, no es una invención, se han encontrado muchísimas serpientes marinas larguísimas, y cada año se encuentran serpientes que se creían que ya era el récord de longitud, pues se encuentran más largas aún. O sea, estas serpientes marinas, yo creo que hoy en día aún hay serpientes larguísimas. También muchas veces las medusas, que son esos animales que cuando los ves en un acuario son muy bonitos, les ponen un LED así para que brillen y son guapísimos, los tocarías y los llevarías a casa. Las medusas pican y te pueden matar. Pues hay mitos, hay leyendas que hablan de medusas gigantes. Según cuentan los marineros, pescadores, hay medusas monstruosas que tienen interminables y finos tentáculos y cabezas fuera de lo normal. Este tipo de medusas gigantes forman parte de, digamos, la leyenda más, lo que más se cuenta entre los pescadores. Se habla mucho de pescadores y marinos. Hablan mucho de, cuando hablan de monstruos marinos, yo no lo imagino en una taberna de un puerto perdido, toda de madera, bebiendo ron y contando estas historias. Me gustaría estar en ese lugar y que me cuenten estas historias. Pues como digo, normalmente estos marinos, cuando hablan de esto, que los marinos, ojo, y los pescadores no dicen que no exista, ¿eh? Ellos, que están en el mar mucho más que nosotros, han visto multitud de animales y cosas extrañas. Y por eso cuando le hablan de un kraken dicen, pues seguramente sí que existió. Y medusas gigantes hablan de que han visto muchísimas, aún hoy en día, muchísimas medusas gigantes. Y si una medusa pequeñita de 10 centímetros te pica y lo pasas muy mal, no quiero saber yo si te pica este bicho, bueno, seguramente te mata al momento, pero ojo con las medusas. Y ahora, supongo que no habéis oído hablar nunca de él, vamos a hablar de Nessie, el monstruo del lago Ness. Y es conocido, es archiconocido, porque este plesiosaurio prehistórico se ha convertido ya en un clásico entre todas las criaturas monstruosas de nuestra historia del mar. Este estaría en el top 5, top 3 o el primero de monstruos marinos. Mucha gente aseguran que existe de verdad. Otros piensan que fue un tronco que estaba por el lago Ness y tenía forma de dinosaurio. Pero hoy en día el misterio continúa y aún sigue habiendo algunos avistamientos interesantes. Y ojo, ha habido muchos fraudes. Está claro que el lago Ness, toda esa zona, gana dinero con Nessie. Yo, si voy a Escocia, voy a ir. No voy a ir a investigar ni a estar ahí 24 horas con una cámara a ver si sale. Pero sí que voy a ir y está claro que algo me compraré relacionado con Nessie, porque creo que hay una tienda que puedes comprar souvenirs. ¿Exista o no la leyenda del lago Ness? No sé vosotros qué pensáis, no sé vosotros qué sentís, pero yo me hablan de algunos monstruos marinos y digo, bah, por ejemplo, las sirenas, eso no existe, eso no ha existido nunca. Lo tengo como muy claro en la cabeza. Pero me hablan del monstruo del lago Ness y, ojo, en mi interior siento algo, siento como que es posible que haya existido o exista. ¿Por qué no? ¿Ha podido sobrevivir una especie de dinosaurio marino durante cientos de años? ¿Han sobrevivido animales que ya estaban con los dinosaurios? Por ejemplo, las gallinas vienen de, son descendientes de los dinosaurios voladores.
Las lagartijas vienen del mundo de los dinosaurios. ¿Por qué no ha podido sobrevivir en un lago con unas condiciones específicas este animal? Hoy en día yo creo que, a no ser que tenga hijos, que lo dudo, a lo mejor el monstruo del lago Ness hoy en día ya no existe, pero sí que fue la última, digamos, el último animal de su especie que vivió. ¿Quién sabe si fue así? Yo creo que sí que es posible que este monstruo marino estuviera o hubiera sobrevivido y estuviera en el lago Ness. Ya nunca lo sabremos, se han hecho expediciones, se han hecho un montón de radares, no se ha contado nada, pero bueno, quién sabe. Y ahora os voy a hablar de monstruos marinos que sí existen, pero se les llama monstruo marino por lo feos que son. Y son imágenes grabadas por submarinistas con cámaras, no son invenciones. Y las podéis buscar en internet, las fotos, o las podéis ver en Cero Emprendedores, lo que os he comentado, donde subimos mi podcast con imágenes. Y hoy os voy a describir un pez llamado pez pescador, es uno de los peces más feos que se conocen. Es una especie de pez gordito, pequeño, tiene unos dientes afilados inmensos, tiene como 10 dientes arriba y abajo afilados, que eso desgarra la carne. Es una especie de piraña y aparte tiene, este pez está creado para la muerte. Aparte tiene una especie de pinza que provoca descargas eléctricas. Ojo. No solo te muerde, no solo es más rápido que un puma, sino que encima te da descargas eléctricas dentro del mar. Ya, algo peor. Prefiero encontrarme a un kraken que a este pez pescador, que cuando veáis la foto os aseguro que os va a dejar helados. Después hay otro llamado pez hacha. Este pez tiene la cara alargada, unos ojos transparentes, ojo. No tiene nariz y tiene una boca, su expresión como de pavor, de terror, de miedo, como si hubiera visto un fantasma. Este no es muy peligroso, ¿no? Pero da miedo solo verlo. Y después tenemos el tiburón duende. Es uno de los tiburones. La gente no lo sabe, pero es uno de los tiburones más agresivos que existen. Agresivos y, bueno, que esto les da igual si tienen hambre o no, que te matan en un instante. Es un pez que tiene una larga nariz, pero muy larga, como si fuera otra aleta puesta en su cara. Y tiene una hilera de dientes descolocados que, bueno, te destrozan. Si veis un pez duende, rezad, porque seguramente no lo vais a contar. Pero hay otro animal, el pez Anoplogaster se llama. Este es un pez que tiene su cara, parece hecha de hierro, tiene como una especie de coraza y también tiene una hilera de dientes increíble a modo de piraña. Y hay otro que yo no conocía, son las quimeras o tiburones fantasma. Estos tiburones tienen forma de pez, no parecen tiburones, tienen unas alas que parecen de ave, unos ojos verdes encima de su cabeza y la nariz parece de pato. No parece un tiburón, por eso se llama quimeras o tiburón fantasma. ¿Y qué pasa con este tiburón, con este pez extraño? Que claro, tú te crees que era un pez, no sabes que pertenece a la familia de los tiburones, y esto te muerde y te destroza.
Bueno, estoy viendo las fotos y madre de Dios. Hay uno, el que voy a describir a continuación. No sé ni cómo describirlo. Se le llama pez demonio. Es una especie, parece una hormiga gigante. Tiene en su espalda como una especie de protuberancias. Después tiene un ojo rojo, unos ojos rojos. Y su boca se abre, no solo una parte de la boca. Su boca se abre al 100%. Parece más un insecto que un pez. La boca tiene unos afilados dientes. Y por eso tiene estos dientes y esta boca de esta forma. Y es que la abre toda y puede coger de una vez a un pescado y matarlo directamente. Después hay otro que se llama pez granadero o pez de cola de rata. Y es que este pez parece efectivamente una rata. Tiene los ojos de rata, la piel como rojiza. Y para él se le llama así porque tiene una cola también larga como la de una rata grande. Después están, bueno, caracolas o gusanos de mar, que son unos bichos que parecen sacados de la película de Alien. Tienen un caparazón largo, pero cuando ellos salen, el bicho sale, parece que es un extraterrestre que saca sus fauces, tipo el monstruo de Stranger Things, y te atrapa. Hay miles de peces feos, de peces raros, pero ahora os quería hablar, ya para acabar este especial de Summer Edition, de las sirenas y de un poquito su historia. Las sirenas vienen de la mitología griega. Eran criaturas en Grecia, mitad pájaro, mitad mujer, ojo. No eran mitad pez, mitad mujer, como después. Por eso digo, lo de las sirenas no creo mucho en eso, porque ya al principio de todo no eran marinas, sino que eran terrestres. Y era mitad pájaro, mitad mujer. También se dice que se encontraban en el estrecho de Mesina. Y en ese lugar a veces coincidían con los monstruos marinos que hemos hablado, de Cardibis y Escila. Se dice que estas sirenas, cuando ya pasaron al mar, seducían a los marineros con sus hermosas voces y se ahogaban tan pronto como las escuchaban. Por eso los marineros se echaban al mar a intentar salvar a estas mujeres tan bellas, porque solo veían la parte de arriba, que normalmente iban descubiertas, se les veían los pechos, cantaban, les seducían, y cuando creían que se estaban ahogando se tiraban los marineros, y ahí es cuando los marineros morían. A partir de la Edad Media, la gente empezó a representarlas como mitad mujer, mitad pez. Y hay varias hipótesis en cuanto a su número, a cuántas eran. Según Homero, había dos sirenas. Otros dicen que había hasta 8 sirenas en el mar. Y Ulises fue advertido por Circe que cuidado con las sirenas. Con el fin de resistirse, Ulises le preguntó a su tripulación que lo ataran contra un mástil, porque Ulises decía que no se podría resistir, y le taparan los oídos con cera. De esta manera Ulises no fue seducido por el canto de las sirenas y se salvó. Como las sirenas empezaron que eran mitad animal terrestre, mitad humano, después ya empezó la historia en el mar. Pero quién sabe si alguna vez pudo existir algún tipo de sirena. Hay una historia, que un día la contaré en el podcast, de un hombre
el niño del niño pez, se llamaban, ocurrió en España, que decían que era mitad hombre, mitad pez. Decían que este niño se había criado en el mar, en un río, y que vivía en el agua, prácticamente, y ya tenía una especie de escamas. Por eso se le llama el niño pez, que un día lo haré de este tema, no lo voy a hacer más spoilers, pero quién sabe si existió este niño pez en España, ¿por qué no pudo haber sirenas? Como veis, son muchísimos animales marinos, no acabaríamos nunca la historia, no acabaríamos nunca los tipos. Pero bueno, todo ser marino viene de algo. Me refiero, alguien tuvo que pensar en ese ser, o tuvo que verlo, para que la leyenda... Siempre dicen que las leyendas y los mitos tienen una base real. Yo creo que muchos de estos mitos tienen una base real. No tan espectacular como se cuenta hoy en día, pero quién sabe. Es que a veces el ser humano es muy negacionista. El ser humano a veces... El mar es gigantesco. Solo se ha descubierto un 10%. En el pasado, todos sabemos que los animales eran muy, muy grandes. Desde los dinosaurios, los animales después empezaron a disminuir de tamaño, pero había animales gigantescos. Se conocen elefantes gigantescos, leones gigantes, pájaros gigantes. Y claro, a veces somos muy negacionistas y decimos que va, en el mar no puede haber un animal de este tipo. En el mar no puede haber esta serpiente gigante. Pero se encuentran serpientes gigantes en Amazonas, que se pueden ver las fotos, los vídeos, porque no es posible que en un mar gigantesco haya un animal grande. O sea, es que nadie dice que tengan poderes extraños, ni que escupan fuego, ni como pintan los mitos. Pero sí que no, yo creo que no hay que negar que pueda existir un animal muy grande en el mar. Se han encontrado insectos gigantes, serpientes, ranas, ratas, perros, que hoy en día están entre nosotros, o sea. Y en el mar, que es gigantesco, que ocupa casi toda la tierra, ahí no puede haber un animal gigante. ¿Por qué no? Puede haber un Nessie. ¿Por qué no puede haber una especie de Kraken, un... yo qué sé, un calamar gigante? La pregunta es, siempre el ser humano niega. El ser humano siempre es, primero no. Primero, yo creo que es como un mecanismo de defensa de las personas. Primero como que negamos, primero que no, y después empezamos a pensar. Y decimos, no. ¿Cómo voy a ir en barco y que venga un Kraken y me coma el barco? Y enseguida decimos, que va, esto no existe. Pero, yo creo que en el mar, por ejemplo, Megalodón, que por cierto se ha estrenado la segunda parte de la película. La primera estuvo bastante bien, la segunda no la he visto. Pero la gente dice, no, muchos científicos, no puede haber un megalodón, no puede haber... ¿Por qué no puede haber un tiburón gigante? Hay niños gigantes, niños... Los que juegan a básquet, con 13 años miden 1,80. ¿Por qué no puede haber un tiburón gigante? ¿Un gato gigante? Ahí existen gatos gigantes. Y resulta que en el mar, que es inmenso, que ahí cabrían 50.000 krakens, decimos que no. Pensamos que no puede haber nada. ¿Por qué? A veces tenemos que tener la mente abierta. No hay que creer que habrá un dragón que escupa fuego a un crucero en medio de las Bahamas, pero sí que podemos pensar que, ¿por qué no?, pueden existir algún tipo de animal marino grande. Mitología, verdad, eso lo dejo a vuestra... Os lo dejo que en vuestra mente que lo penséis. Yo creo que algunos no, pero algunos sí. Los monstruos marinos siempre han sido leyendas, siempre han dado miedo, porque son majestuosos. Y es curioso que en la Tierra no existan mitológicamente seres tan grandes como los marinos. Es curioso.
ahora lo he pensado ahora. Sí que hay muchos seres mitológicos, muchos dioses, muchos demonios. Pero si os fijáis en la Tierra, nunca se los describe tan grandes, tan majestuosos, tan terroríficos, ¿eh? Curioso. Bueno, gracias a todos. Espero que estéis pasando un gran verano. Un buen verano aún queda bastante. Yo ahora en el podcast y después subido a Hacer Emprendedores, os iré hablando de historias de verano, cosas de un poco más distendidas, un poco más refrescantes. Por eso hoy he querido empezar este Summer Edition con Monstruos Marinos. Monstruos Marinos, que la historia es refrescante hasta que te encuentras uno y te tira del barco. Pero bueno, eso ya, quién sabe si es mito o leyenda. Gracias a todos y hasta la próxima.